Con estas obras podría contarse la evolución de las artes visuales en Cienfuegos, una muestra que propone más de una decena de trabajos de variado formato, en los cuales los creadores manifiestan toda su pericia y desenvolvimiento creativo, en eficaz conexión con técnicas como la xilografía, el grabado y la litografía. La idea fue del presidente de la UNIA, Orlando García Martínez, que es el hilo conductor de esta exposición, yo diría así, ¿no? Porque con Orlandito comenzó un poco la historia del grabado en Cienfuegos. O sea, siendo él director del Museo Histórico Naval, se creó una especie de nicho pequeño de artistas que hacían grabado en la década de los 80. Después, en la década del 90, siendo ya presidente, él invita a un grupo de artistas del taller de grabado René Portocarrero de La Habana, y aquí mismo en la sede de la unidad se empieza a hacer serigrafía. O sea, cosas muy novedosas en el movimiento artístico cienfueguero. Ha sido algo que va a marcar una pauta en lo que comienza ya el año próximo, que seguirán dándose este tipo de actividad con todo el brillo que tiene. Yo me siento muy contento de estar aquí. Quizás en momentos de vacío y de silencio que han habido, volver de nuevo a estar en este salón, estar compartiendo con mis compañeros. La exposición estará abierta todo el mes de diciembre en la Galería de Arte Mateo Torriente de Cienfuegos, un regalo merecido para los artistas cienfuegueros y para esta ciudad bicentenaria. María Elisa Salcedo Morales, Notisur.